Buenos días y buenas tardes a todos los ponentes, coordinadores y asistentes a esta penúltima jornada del Seminario Virtual Internacional sobre Historia Marítima y Arqueología Subacuática en Iberoamérica. Como siempre, antes de comenzar, eh, quiero agradecer a todos los ponentes, asistentes y compañeros del seminario, a la Universidad de Panamá, a la Facultad de Humanidades, al Centro de Investigaciones Antropológicas, a la revista Contacto, a Áncora Cultura del Mar, por organizar y hacer posible este evento. Os recordamos que la duración de la sesión es de una hora y media, las ponencias serán grabadas, los micrófonos permanecerán desactivados hasta el final de la sesión, pero podéis hacer todas vuestras preguntas y cuestiones en el chat que leeremos al final de la presentación. En esta sesión número 8, eh, titulada Investigaciones sobre Espacios Portuarios y Paisajes Marítimos a través de la Arqueología Subacuática, el doctor Felipe Cerezo Andreo aplica conceptos y técnicas de la arqueología subacuática en espacios portuarios y paisajes marítimos para estudiar a profundidad en, en este tipo de yacimientos. Sus investigaciones le han permitido, desde un enfoque interdisciplinar, Estudiar los puertos antiguos de Cartago Nova, la navegación antigua y sus condicionantes. Sus recientes estudios aportan nuevos datos para la localización de zonas seguras para actividades náuticas, como el fondeo de embarcaciones, sobre todo en entornos donde escasean las evidencias arqueológicas. Felipe Cerezo Andreo es licenciado en Historia, máster en Arqueología Aplicada y doctor en Arqueología por la Universidad de Murcia. Cuenta con un máster en arqueología náutica mediterránea de la Universidad de Barcelona. Actualmente es profesor del máster de arqueología náutica y subacuática e investigador postdoctoral de la Universidad de Cádiz. Sin más, Felipe, te cedo la palabra y puedes compartir cuando desees. Muy bien, pues muchas gracias por la presentación, Sene. Vale, a ver si funciona lo de presentar. Ahora creo que sí estáis viendo la pantalla, ¿no? A ver un segundo. Ahí está, perfecto. Adelante. Muy, muy bien. Pues como no podía ser de otra manera, en primer lugar, agradecer a, a, a todos vosotros, a los que estáis presentes. Para recibir la charla que, que, que hoy nos ocupa, Investigaciones de Espacios Portuarios y Paisajes Marítimos a través de la Arqueología Subacuática, pero sobre todo también a Amner por habernos invitado a mí y a otros profesores que estuvimos dándole clase cuando él hizo el máster de Arqueología Subacuática en la Universidad de Cádiz y daros la enhorabuena por la iniciativa que habéis tenido de montar este seminario virtual, tanto vosotros, Amner, como el resto de personas que estáis ahí en la organización y en la gestión del evento que además me consta que está teniendo una gran repercusión. Aquí en los grupos de WhatsApp de los alumnos del, del máster están todo el rato pasándose los enlaces de los vídeos una vez que se cuelgan por YouTube. Así que daros la enhorabuena y animaros a que sigáis haciendo este tipo de acciones que contribuyen a divulgar y a dar a conocer las investigaciones que se van haciendo en torno a este espacio que nos une a todos, que es el estudio del mar, el estudio de la navegación y, en definitiva, la aplicación de la arqueología subacuática para el estudio de la, de la humanidad. Y tras esta pequeña charla inicial comenzaría a hablar un poco de la problemática que nos ocupa. Voy a intentar ser breve para ver si nos da tiempo a dejar un rato de, de preguntas al final de la, de la presentación, pero no prometo serlo en exceso porque si hay un tema que me apasiona es el tema portuario y el tema del paisaje, pero bueno, voy a intentar hacer lo que pueda. Eh, eh, si digo que me apasionan los puertos y me apasiona el paisaje, es porque si lo pensamos desde un punto de vista metodológico, dos tercios del patrimonio cultural subacuático se sitúan en espacios portuarios, en espacios liminales. Es decir, tenemos yacimientos de tipo pecio, de tipo estructuras portuarias, tenemos contextos de fondadero, tenemos incluso eh, en fin, toda una panoplia de diferentes tipos de yacimientos que se pueden localizar dentro de lo que podríamos considerar espacios portuarios o puertos, ya sea de la antigüedad o de época moderna o contemporánea. La charla voy a intentar que sea lo más diacrónica posible, porque lo que voy a presentar es un poco una metodología de trabajo que se puede aplicar desde diferentes perspectivas, perdón, a, que se puede aplicar a diferentes problemáticas cronológicas. Eh, teniendo en cuenta siempre y enfatizando la figura del puerto, de los espacios portuarios como centro de la investigación. Como digo, desde mi punto de vista, tal vez sea uno de los espacios más interesantes para analizar desde el punto de vista arqueológico, ya que nos ofrecen toda una gran riqueza de información desde el punto de vista de la arqueología naval, pero también desde la vida cotidiana de su, de su entorno. Sin embargo, la historiografía se ha centrado en el estudio de los puertos, básicamente, a través de las estructuras. De hecho, los primeros trabajos que se tienen del siglo XVII, XVIII, XIX, que no son arqueológicos, pero sí son basados en fuentes escritas, siempre intentan poner de relieve la magnificencia de ciertos espacios, como por ejemplo en este grabado que vemos a Ptolomeo, aquí, el Rey de después de, 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 bueno, de todo el Faro de Alejandría y el puente y demás ya será más adelante durante el periodo de entreguerras donde se comenzarán a aplicar toda una serie de nuevas tecnologías para el momento la fotografía aérea incluso el buceo para documentar otros grandes restos arquitectónicos vinculados con espacios portuarios siempre como digo centrándonos o centrándose en la investigación en las problemáticas desde el punto de vista arquitectónico y no tanto desde el punto de vista náutico del punto de vista marítimo o del punto de vista del, del paisaje como veremos más adelante. Habrá que esperar hasta bien entrado ya los años 90, cuando se comiencen a hacer análisis desde un punto de vista más microespacial eh, y analítico, que serán aquellos liderados por la geoarqueología, buscando a través de, de los pequeños del de estudio de los sedimentos de los biomarcadores en, en, en ellos atrapados, poder definir también no solo. Eh, la información histórica, sino también la evolución del paisaje en el cual se pudieron localizar todas esas estructuras y esos espacios portuarios, ya sea de época antigua, pero también de época medieval, moderna o contemporánea. Recientemente, ya en los últimos años, como, como habéis comentado en la introducción, la línea de investigación está entendiendo, o te, se está buscando analizar y comprender estos espacios portuarios, ya no tanto en sus estructuras, ya no tanto incluso en la evolución del paisaje sino en cómo se relacionan entre ellos a través de sistemas de comunicación, de sistemas portuarios y en general de, de cómo pudieron condicionar y cómo pudieron verse condicionados meteor meteorológicamente. Antes de comenzar a estudiar un espacio portuario o un puerto, a mí me gusta llamarlo espacios portuarios más que puertos, es una decisión terminológica. Debemos de preguntarnos qué es un puerto y qué es un puerto en el contexto en el cual lo estemos analizando. ¿Qué es un puerto o un espacio portuario? Para la cultura que estemos analizando y para el contexto cronológico que estemos analizando. No será lo mismo un puerto en un contexto, no significará lo mismo un espacio portuario o puerto en un contexto medieval islámico, por ejemplo, que en un contexto romano o que en un contexto moderno del siglo XVII o XVIII. Por eso, y para que sirva un poco de idea, eh, si analizamos, por ejemplo, la terminología que se tiene o cómo se define en época romana, cómo definen los diferentes autores los espacios portuarios, hay autores que los definen en base a su capacidad económica, hay autores que los definen en base a su capacidad para que las naves puedan hibernar o no, para que las embarcaciones puedan pasar el invierno o no. Hay autores que lo definen en base pues a su utilidad defensiva, en base a su utilidad comercial, en base a su utilidad económica. Y al fin y al cabo, eh, como pasa con el paisaje y como pasa con todos los elementos que componen este paisaje, estos espacios portuarios, quien nombra los puertos y quien los define es quien, quien los usa. Y para diferentes autores que escriben estas definiciones de puertos, pues le dan esa, esa definición en base a su, a, su, a, su, a su utilidad, en base a la utilidad que ellos entienden. Pero, por ejemplo, si analizamos la terminología que se utiliza en la época antigua en Grecia, podemos ver que hay más de 15 términos distintos para definir diferentes tipos de espacios portuarios, ya sean espacios portuarios naturales, puertos abiertos, puertos cerrados, puertos artificiales, puertos comunicados con el interior mediante un canal, puertos que no están comunicados al interior mediante ningún canal, puertos que disponen de zonas de, 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 de hibernada, que pueden sacar las embarcaciones del agua y ponerlas dentro de unos almacenes, los neoria o navalia, y por lo tanto tienen otra categoría distinta. Al final, cada lengua maneja y gestiona con el léxico que tiene el conocimiento náutico, y esto también nos acaba definiendo la importancia náutica que puede tener dentro de cada cultura el concepto y el espacio portuario. Por ejemplo, para la cultura romana utilizan dos, dos términos básicamente: portus y statio y con esos dos términos tienen que negociar y gestionar toda una herencia terminológica y toda una herencia toponímica que es la griega, que como digo tenía casi 12, 13 y algunos, según algunos autores más porque se pueden combinar entre ellos mismos, términos distintos para definir los puertos. Es muy curioso, por ejemplo, analizar la toponimia para estudiar los puertos antiguos y los puertos no tan antiguos, porque la toponimia es como el ser humano llama al paisaje cuando lo utiliza. Y hay un topónimo que se repite mucho en ciertas zonas del Mediterráneo y del Atlántico, que es el Portus Magnus o Portnan, o por maní en Ibiza, eh, o Portsmouth en Inglaterra, que es lo que, nos, lo que en, en latín, ese término, si retrotraemos la etimología de la palabra, viene de Portus Magnus, que a su vez viene de Limen, Caloy o Puerto Grande, que es el término que se utilizaba en griego para definir estos espacios, que todos tienen geográficamente una gran similitud. Son grandes espacios abiertos grandes bahías en las cuales se pueden refugiar, eh, desde el punto de vista de grandes, bahías, grandes espacios naturales, donde se pueden refugiar flotas o embarcaciones. Otra problemática interesante a analizar dentro de lo que son los espacios portuarios, la problemática de los puertos antiguos, son las fronteras de este tipo de, de, del puerto en sí mismo, de los puertos en sí mismo. Hay autores que propondrán que el límite de un puerto y su frontera está delimitado por el propio muelle que lo cierra. Según otros autores, no, según otros autores, los puertos forman parte de todo un sistema eh, diseñado, por ejemplo, en el caso de Ostia, de Ostia Antica, el puerto, el puerto de Trajano y el propio puerto fluvial de la ciudad romana de, de, de la ciudad de Roma. Los tres puertos forman un solo sistema portuario para abastecer a la propia ciudad de Roma, unidos mediante canales entre ellos mismos para abastecer a la propia ciudad. En definitiva, acaban siendo el mismo puerto. Podríamos argumentar lo mismo, por ejemplo, ya que me sacáis el tema, no me lo estáis sacando, pero al ser en Panamá. Con el caso del canal de Panamá, que tiene un puerto a su salida y un puerto a su entrada, todo forma parte de un mismo sistema, ¿es todo un puerto? ¿O son puertos independientes? ¿O dentro del propio canal hay otra serie de fondeaderos o partes que pueden ser definidas como espacios portuarios? Pues eso es lo interesante del estudio de los puertos, la riqueza y la variedad de información que podemos encontrar a la hora de descomponer una realidad tan compleja como son los espacios portuarios. Otra pregunta habitual, ¿qué es un puerto? Un puerto necesita estructuras para ser definido como puerto. En esta imagen que veis a, en, la, en la presentación, en la imagen superior estamos viendo un puerto, eh, son do, dos puertos del Mediterráneo en el mismo momento cronológico y dos puertos de una gran importancia. Por un lado tenemos el puerto de Génova y por otro lado, perdón, de Nápoles y por otro lado, el puerto de, de Barcelona. En uno destacan grandes infraestructuras portuarias y en otro mmm, no destaca particularmente ninguna, simplemente una gran playa de varado donde se podían desembarcar. ¿Es necesario tener una estructura portuaria para decir que existe un puerto? Pues aparentemente a la luz de lo que nos dice la iconografía, no. De hecho, veremos un poquito más adelante una aproximación a la tipología de puerto. Y uno de los puertos más comunes y más habituales y el más primitivo y primigenio de todos es el puerto playa o el puerto de varado, donde una embarcación de mayor o menor tamaño puede vararse en la propia arena o, o, o la costa, si no es de arena, de piedrecitas muy, muy pequeñitas, y realizar las operaciones de descarga y carga necesarias para, para cumplir con su función, que es la de intercambio. Otra imagen que tenemos, por ejemplo, este es el puerto de Sevilla en su pleno apogeo del siglo XVI. Y la iconografía siempre nos va a ser muy útil, muy útil para analizar todos los diferentes componentes eh, de ese gran mosaico que, 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 forman, que forman un puerto. Aquí tenemos, por ejemplo, un gran puerto playa de Barrado, de la ribera propia del río, pero también algunas zonas con embarcaderos, algunas zonas incluso de construcción o reparación naval. No sé si se me ve el puntero, pero voy a ponerme aquí, de reparación, zonas de astilleros, zonas de carga y desembarca de pasajeros, zonas, por ejemplo, de habituallamiento, por aquí se veía una fuente de agua para las bestias de carga que tienen que trasladar y transportar los materiales de los barcos hacia la ciudad, las vías de comunicación hacia la propia ciudad, son elementos habituales y que vamos a encontrar en diferentes ejemplos de espacios portuarios, ya sean antiguos, modernos o contemporáneos, cada uno de ellos adaptado a la realidad y a la peculiaridad del momento. Aquí podemos ver en esta imagen que buscaba por internet el otro día y creo que ponía que era también de Panamá, se puede ver esta misma, este mismo ejemplo. Una gran bahía donde hay una zona de refugio en playa donde se pueden ver embarcaciones varadas, tal vez estos son, no sé si se ve muy bien, pues pueden parecer maderas preparadas para su transporte o algún tipo de balsa. Aquí hay unas personas varando una embarcación para descargar, posiblemente sea una embarcación de pesca, mientras que aquí al fondo tenemos otra embarcación fondeada que está tranquilamente pues, esperando el que llegue el momento de partir o de cargar aquellos elementos necesarios con los cuales hacer su travesía. Aquí se nos define igualmente las partes básicas de un puerto. Una zona litoral o liminal, una zona en mar donde se realizan otras actividades y una zona interior que puede o no tener un núcleo urbanístico. Bien, varios autores han intentado clasificar desde diferentes perspectivas los espacios portuarios. Hay clasificaciones de espacios portuarios eh, en base a una clasificación clásica que hace Rouget en 1966 entre puertos naturales y puertos artificiales. Puede ser útil. También hay clasificaciones en base al tamaño, como hace Helen Farmer recientemente, o incluso en base a la geomorfología. Lo cierto es que todas estas clasificaciones que hay de puertos o todas estas tipologías de puertos intentan reducir, y cuando lo hacemos también, o la que voy a presentar yo ahora, intentamos reducir a categorías abarcables desde un punto de vista didáctico, desde un punto de vista de, de investigación, una realidad que es mucho más compleja. Es difícil a veces eh, categorizar de una manera simple una realidad que es mucho más compleja como la es la de un puerto, que desde mi punto de vista no es solamente, como en este ejemplo que vemos aquí, que es el puerto del pireo con las diferentes, el puerto comercial, el puerto militar, el otro puerto militar con sus diferentes funcionalidades. y además sumar el paisaje. es una realidad muy compleja, como para poder reducirla a categorías un poco a veces eh, demasiado específicas o demasiado genéricas. no obstante, Voy a hacerlo. Y entonces, nosotros hemos optado por clasificar los puertos desde una perspectiva entre natural y artificial, y dentro de esos puertos naturales, diferenciarlos por categorías de, del paisaje en el cual se insertan, intentando priorizar el paisaje como elemento que va a condicionar la actividad náutica y que va a condicionar el desarrollo también de esa actividad portuaria. No hemos de olvidar que los puertos son espacios pensados y usados para embarcaciones. En casi el 80% de su extensión están condicionados por los tipos de barcos que llegan. Por ejemplo, los puertos de época contemporánea se ven obligados a someterse a operaciones de dragado, es decir, ampliar el calado de esos puertos, no por otra razón, sino porque empiezan a llegar embarcaciones que han cambiado su diseño porque son barcos de vapor, barco, barpo, bar, perdón, barcos de vapor. Barcos que están construidos, empiezan a ser construidos en metal a mediados del siglo XIX, y barcos que empiezan a cargar una cantidad de volumen, que empiezan a tener una cantidad de volumen de carga eh, muy importante. Estos barcos comienzan a tener un calado muy importante y es necesario transformar y modificar los puertos para estos barcos. Si los barcos no hubieran cambiado, los puertos no hubieran cambiado tampoco. El cambio se hace producido y promovido por el tipo, por el cambio de la arquitectura naval, por el cambio de la embarcación, por el cambio del objeto y del sujeto que utiliza ese espacio portuario que es una embarcación. Bien, después de este alegato eh, volviendo a la tipología de puertos, eh, tenemos puertos insulares. Eran Naxos en Grecia, aquí tenemos Arguete en, en el norte de África. Son puertos típicos. La ventaja de tener un puerto insular o un puerto tipo isla es que en cualquier momento, desde el punto de vista náutico uno puede buscar un refugio con respecto al viento y al oleaje en algún lugar en torno a esta isla. Siempre va a haber una zona donde se priorice la actividad de desembarco, pero en cualquier lugar uno puede buscar un refugio para estar fondeado. Es una gran ventaja. Muchos de estos puertos-islas, e como por ejemplo este es el caso de Tiro, acabaron conectados por el continente, en este caso por la construcción de, de, un, de una manga de tierra para seguir la ciudad, pero bueno, por la propia deriva litoral que ha ido acumulando sedimentos y ha acabado generando estos tómbolos. Son las formaciones geológicas, ge geográficas, geológicas, los tómbolos costeros que acaban uniendo dos lenguas de arena o dos lenguas de sedimento sobre un arrecife que está en el mar. Un puerto isla por excelencia, por ejemplo, podría ser el puerto de Cádiz. Otro tipo de puertos son puertos desde el punto de vista natural, son puertos protegidos en ensenadas. Es decir, se aprovechan espacios naturales que ya están eh, bastante cerrados, bastante protegidos de, de, a ver, este era, sí, bastante protegidos de la dinámica marina. Y aquí, por ejemplo, vemos este es el puerto de Marsella, el otro era Leptis Magna, y vemos esos espacios portuarios que son como dársenas naturales que se eh, han construido. La naturaleza ha ido concibiendo con la evolución del paisaje costero y que son reaprovechados por su por el refugio que pueden ofrecer con respecto al viento, al oleaje y la seguridad que pueden ofrecer para las actividades de desembarco, son aprovechados como espacios portuarios. Algunos de ellos, en este caso el de Éfeso, pues han acabado también colmatados. También en el norte de África, Dixus. Aquí tenemos otro, otro tipo de ejemplo que son los puertos lagunares. En este caso, un ejemplo de puerto lagunar muy bueno que podemos encontrar en América es el puerto de Cartagena de Indias, que se sitúa en el interior de una laguna costera. O, por ejemplo, en Europa, el puerto de Narbona, que también se sitúa en el interior de una laguna costera. La diferencia entre laguna y ensenada es geológica. Otro tipo de puertos también muy abundantes eh, en todo el mundo son los puertos fluviales. No hemos de olvidarnos también de estos puertos y de cómo, por ejemplo, un ejemplo de, de, de cómo se siguen reaprovechando a lo largo del tiempo diferentes frentes marítimos de un puerto fluvial es la excavación que se, bueno, una, una investigación que se ha ido haciendo recuperando información, de cómo progresivamente, desde el siglo I a.C. hasta la actualidad, en el río Támesis, en Londres, se ha ido ganando, se ha ido adecuando la ribera del río para ir ofreciendo diferentes frentes, diferentes espacios donde las embarcaciones pudieran amarrarse y descargar hasta el último dique, que es el de 2000. Y como decía anteriormente, tal vez uno de los, de los tipologías de puertos más habituales y más y que se dan de forma más natural y que suelen pasar más desapercibida desde el punto de vista arqueológico, porque son, la materialidad de estos puertos es, es muy escasa, no requieren de estructura, no, requieren de, de, no se sitúan incluso a veces en espacios realmente protegidos y la propia dinámica litoral puede acabar ocultando la evidencia arqueológica de la existencia de los puertos playa. Como en este caso, aquí tenemos en la ría de Olbia, en Córcega, donde hay evidencias de este puerto playa eh, eh, y bueno, habrían otros más. La siguiente categoría de espacios portuarios serán los puertos artificiales. Puertos construidos, es profeso para una, para una función, para una funcionalidad y que estarían excavados, en este caso, en el interior del continente. Es un caso, por ejemplo, del puerto de Cartago, tal vez uno de los mejores ejemplos de puerto artificial, puerto excavado y puerto dividido además por funcionalidad, teóricamente una zona militar, que sería esta zona de aquí, y una zona comercial, que sería esta zona de aquí. El puerto estaría en la antigüedad separado del mar por un muro, que actualmente se ha ido perdiendo, y el acceso se realizaría siempre en este eje. Aquí sería una recreación de cómo sería ese espacio portuario. Tenemos otros ejemplos de menor tamaño de puertos excavados, ya sea en la antigüedad como en la época contemporánea o moderna, incluso medieval. En este caso es otro gran ejemplo de puerto excavado, como es el puerto de Trajano en Ostia, en la, en la península itálica en Roma. Y otros grandes ejemplos de puertos artificiales, que estos sí que ya son más comunes y habituales desde época antigua, incluso desde el bronce se conocen estructuras de este tipo, el bronce europeo, hasta la. La actualidad son los puertos exteriores o puertos que necesitan de infraestructuras exteriores para generar espacios de abrigo. En este caso, Mileto, pero tenemos Cesarea Marítima. Interesante este puerto es que buena parte de sus estructuras quedaron sumergidas tras un tsunami acaecido en el siglo III después de Cristo. Y eh, para aquellos que buceáis puede ser muy interesante porque es una zona que también actualmente está en Israel. Es una zona que está puesta en valor, que se puede visitar y que se puede hacer una ruta arqueológica subacuática visitando las, los restos de estas estructuras que actualmente están, están sumergidas. Aquí vemos una, una recreación, bueno, la planimetría arqueológica de cómo sería la ciudad antes de su destrucción. Construir eh, estructuras en el mar es algo que se desarrolló mucho en la península itálica en torno al siglo I y II, primero antes de Cristo y primero después de Cristo. Y uno de los grandes ejemplos que tenemos es la ciudad de Valla, que actualmente buena parte de ella está sumergida, pero porque también buena parte de ella estaba construida ganando terreno al mar. El movimiento tectónico ha hecho que, 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 que casi la totalidad de la misma se encuentre actualmente bajo 7-6 metros de agua y también es un lugar muy interesante que seguro que, que habrán visto en imágenes y en vídeos, donde se pueden realizar visitas arqueológicas o acuáticas y se pueden realizar experiencias de, bu de buceo, visitando y paseando, ser una ciudad romana, pero en realidad eh, nunca fue construida bajo el agua, se hundió accidentalmente. Eh, aquí vemos un ejemplo de esta, la riqueza que comento de los puertos, un aspecto que a mí me, me interesa muchísimo. No sé si se ve muy bien en la imagen, pero lo voy a ilustrar. Aquí tenemos el templo de, de Afaya, esta es la ciudad de Gina, en Grecia, enfrente frente de, en, del en Golfo de... bueno... En, Llegando a Atenas, una isla que se encuentra en el Golfo de Atenas, y el templo de Afaya Negina, para algunos sería muy importante en escultura clásica. Aquí tenemos los restos, no sé si se perciben muy bien, sumergidos de un muelle artificial, de un puerto, perdón, de unos diques artificiales construidos en época antigua. El puerto moderno, construido de igual manera, y todas estas estructuras que vemos aquí. Son también de un puerto artificial construido durante la Primera y Segunda Guerra Mundial para el desembarco en la zona. Con lo cual, se puede ver cómo la reutilización de los espacios portuarios también es una cuestión constante y habitual en, constante y habitual en, en los espacios en los, a, lo, a, lo largo, a lo largo de la historia. Por eso también resultan tan interesantes y por eso es necesario estudiarlos desde el punto de vista diacrónico. Bien, pasemos ahora a un apartado que yo creo que es de in suma importancia. ¿Qué forma un puerto? ¿Qué contextos, ¿Qué contextos arqueológicos tenemos a nuestra disposición para estudiar un espacio portuario? Pues tenemos eh, contextos emergidos, los contextos de contacto y contextos emergidos. ¿Qué son los contextos emergidos? Pues son todos aquellos elementos que rodeando el espacio portuario se encuentran... Apoyando las actividades náuticas que en él se desarrollan. No solamente apoyando las actividades náuticas, sino también, como veremos, promocionando la, a la sociedad del lugar. Es un espacio portuario, como definieron algunos autores, eh, Jordi y Pruzel, en un libro muy interesante que se llamaba The Corrupting Sea, el, el mar corrupto, hablando del Mediterráneo, el mar que corrompe, eh, definían los espacios portuarios como unos espacios de promoción social, unos espacios de representación social y también son eso también son espacios donde cuando pasa en la actualidad cuando uno llega a un puerto eh, se encuentra información a pie de muelle de qué es lo que va a encontrar en esa ciudad ahora a lo mejor desde el punto de vista turístico pero si analizamos la información arqueológica y fuentes escritas tanto medievales como modernas como antiguas veremos que es en los espacios portuarios donde se informa de eh, mediante una escultura mediante unas inscripciones mediante una oficina de registro, se informa de cómo funciona y cuáles son las personas importantes dentro de esa ciudad. Luego tenemos otro tipo de contextos, que también son muy interesantes, que son los contextos que yo denomino de contacto, que son aquellos que, no estando en tierra, se construyen sobre el mar para facilitar el contacto con las embarcaciones, para facilitar las actividades náuticas que se pueden realizar dentro de un espacio portuario o para delimitar y proteger, como sería este muelle exterior, un espacio portuario interior. Y por último, los contextos sumergidos, que son los grandes olvidados a la hora de estudiar los puertos antiguos. Generalmente, puertos antiguos, modernos y contemporáneos. Generalmente nos centramos en estructuras, a veces en muelles, pero de lo que son los contextos sumergidos no nos no solemos ocupar mucho. Y ahora veremos lo interesantes que pueden llegar a ser. En esta imagen teórica de lo que sería un espacio portuario en época medieval, antigua o incluso moderna, podríamos ver con un uno reflejados aquellos elementos que se pueden considerar elementos de los contextos, contextos emergidos pues son esos almacenes esos templos esas pequeñas eh, espacios de representación pública las zonas de construcción de embarcaciones aquí las tenemos por ejemplo zonas de astilleros siempre se van a encontrar en torno a un espacio portuario al igual que un aspecto muy importante que es un gran espacio comercial o al menos de de almacenamiento de, o de redistribución, que va a estar en lo más cercano al desembarco eh, de las mercancías, para a partir de ahí redistribuir a donde sea necesario. Y otro elemento también que suele ser muy común, que es un punto de aguada, un punto donde, no tanto para las embarcaciones que también, sino sobre todo para que las bestias, para que los bueyes, burros y diferentes animales y personas y esclavos que tengan que trasladar y mover. Todo el cargamento, por ejemplo, de 200, 300 o 400 toneladas que puede traer un barco en sus bodegas, puedan también beber agua y no morir en el intento. Otro tipo de contextos, como decía, que podemos ver son estas estructuras. Aquí vemos la materialidad de algunas de ellas. Una de las más interesantes es, por ejemplo, la que decía de, de los puertos playa, la playa entendida como espacio natural, pero como espacio de contacto entre lo marítimo, o mejor dicho, entre lo subacuático o lo acuático y lo terrestre. Aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, de cómo sería una rampa de varado de embarcaciones de época medieval. Eh, aquí un muelle en el, que está, en el que se están reaprovechando partes de madera de un barco y se rellenan de un cascajo con piedra, argamasa de cal y otros elementos para al final acabar conformando una estructura sobre la que se puedan amarrar una embarcación y descargar productos. Y por supuesto, las murallas o muelles. Que acaban abrazando y protegiendo ese espacio portuario. Hay otra también una discusión, ha habido en algunos momentos, sobre si los puertos están o no están separados de la ciudad mediante un elemento físico. Dependiendo del momento cronológico y de la cultura que lo así lo construye, sí, hay una separación física entre el espacio portuario y el espacio urbano, pero otras veces no. No, no tenemos una evidencia tan... Tan constante como para poder afirmar eso. Otras veces es el propio puerto, el centro de la ciudad, y no existe una separación entre el, el mismo y, el, y, el propio, y la propia aglomeración urbana. Y por último, cuando hablo de conceptos sumergidos, me refiero a el, un fondo de puerto. Un fondo de puerto es un vertedero, como en la actualidad, un lugar donde una embarcación que está fondeada, aquí vemos en esta maravillosa ilustración digna de un premio Príncipe de Asturias de las Artes. Vemos una embarcación, está fondeada con su ancla, con su cargamento de ánforas, por ejemplo, en este caso, y un señor o señora, posiblemente señor, está arrojando por la borda objetos de cerámica que se le han roto, pues o bien se le han roto durante la travesía y está limpiando lo que queda de la sentina o la bodega del barco, o estaba cocinando algo y se le ha roto la cazuela y la tira por la borda, o simplemente está comiendo y tira un hueso por la borda, excavando en puerto es muy habitual encontrar huesos de fruta, huesos de animales, huesos de aves, huesos de buey, para la, las tripulaciones vivían en los barcos, en buena medida, y es en los barcos donde se hace la vida. Entonces, ¿qué tenemos en el fondo de un puerto? Pues tenemos un registro, a veces estratificado, de esa vida cotidiana del espacio portuario. Un registro estratificado, como se puede ver en la imagen, de las diferentes culturas, las diferentes productos, las diferentes situaciones sociales y económicas que van a ir condicionando la utilidad de ese espacio. Es tal vez uno de los registros, uno, un, un archivo, como lo han definido algunos autores, un archivo arqueológico y geológico de la historia marítima de una sociedad y de la historia portuaria de una ciudad, de un entorno costero en concreto. Por eso es muy importante que cuando se realizan actividades, por ejemplo, lo veremos más adelante, que pueden dañar la conservación de estos espacios, ser capaces de documentarlos o al menos una parte de ellos preservarlos para la investigación, para poder completar información que muchas veces arqueológicamente acabamos perdiendo. No hemos de olvidar también que dentro de, incluso de estos espacios portuarios se abandonan embarcaciones. Y como se podía ver en esta imagen anterior, yo puedo encontrar embarcaciones abandonadas en el fondo del mar, pero que no son producto de un naufragio. ...son producto del abandono, una embarcación que ya se echa a perder... ...y por ejemplo aquí ven estos iconos verdes, estos simbolitos verdes... ...están un poco simbolizando eso, embarcaciones que ya no se usan... ...se han dejado perder al lado de un muelle y ahí están fondeadas... ...cuántas veces a lo mejor ustedes paseando por un muelle de un puerto... ...ven un barco semi hundido, una barca de madera, una barca incluso de fibra de vidrio... ...que no es de nadie y que nadie la quiere porque si no alguien la robaría... ...y está medio hundida en el agua y acabará en el fondo de ese puerto cubierta de sedimentos hasta que venga alguien y limpie el fondo del puerto, posiblemente un arqueólogo. Eh, ¿Dónde estaba? Bien. Retomando un poco, ya hemos visto tipologías de, pu de puertos, hemos visto la importancia del paisaje para su estudio, hemos visto los diferentes contextos que pueden formar un puerto. Ahora veremos también su importancia dentro de un sistema. Los puertos no son elementos aislados sino que están en relación, por un lado, con las embarcaciones y, por otro lado, con los sistemas de tráfico marítimo. Tenemos puertos que los podemos dividir incluso por su utilidad. Un puerto militar, un puerto pesquero, un puerto comercial, a veces no van a responder a los mismos condicionantes en tanto en cuanto a los sistemas de comercio y redistribución, pero sí van a responder a los condicionantes náuticos para la protección de, eso, de las embarcaciones allí fondeadas. Por eso, la tipología que hemos presentado anteriormente se basaba sobre todo en el paisaje porque es lo que va a definir esos condicionantes náuticos. Sobre los modelos teóricos basados para definir los sistemas de comercio y redistribución, han ido evolucionando a lo largo de la historiografía. Los primeros son los, fueron los propuestos por cintas, aquella embarcación en la que un barco salía de un punto y daba toda la vuelta, prácticamente aquí toda la vuelta del Mediterráneo para acabar en otro. Eso se ha demostrado a raíz de, de, la, de la teoría defendida, publicada y además premiada por el profesor Xavier Nieto, de la teoría de puertos redistribuidores y, la, y puertos principales, secundarios y de redistribución. Es una teoría que seguro que, que muchos conocen, o como él creo que dio la, una conferencia al inicio de este seminario, a lo mejor la, ha tenido la oportunidad de explicarla, pero se basa eh, también en el estudio, aquí, de un yacimiento arqueológico subacuático publicado por él, en el que a través, a través del estudio del cargamento de esa embarcación fueron capaces de definir los investigadores que ahí trabajaron, que ese barco no partió de un punto y llegó a otro. O sea, no hizo una ruta perdón, por todo el Mediterráneo para llegar a un punto. Sino que partió, y partió de un punto muy cercano a otro y se hundió después de haber cargado un material redistribuido desde, por otras embarcaciones previamente. Hay otro tipo de comercio, que es el de comercio bajo demanda o comercio bajo o comercio de productos especiales, que este sí que no responde tal vez. A esos criterios de, de, de redistribución o de puerto principal y puerto secundario, sino que se basan en, en la demanda de algún producto en concreto, por ejemplo, elementos arquitectónicos o, o, o el grano, por ejemplo, cuando se envía desde un origen hacia otro, o el comercio o el traslado, por ejemplo, de los caudales de América a la península. Son navegaciones que se hacen desde un punto de vista ya estandarizado y no responden a una recirculación de otros productos. Otro tipo de yacimiento y otro tipo de contexto portuario muy interesante es el de los fundaderos. A veces los dejamos un poco de lado, pero son elementos que si bien no tienen una aglomeración urbana que defina o que permita definirlos como puertos, tienen una importancia capital en lo que es la vertebración de la navegación, tanto de cabotaje como de gran cabotaje, y por lo tanto en el comercio, tránsito y redistribución de productos a lo largo del océano o del mar. Son elementos que están netamente pensados, como su nombre indica, para, para el fondeo, para el fondeo de embarcaciones. ¿Y qué actividades requiere una, una embarcación cuando fondea o qué o requiere una embarcación para poder fondear? Pues requiere un entorno protegido de los vientos predominantes. Si tenemos fondaderos habitualmente en entornos como este es un cabo, este es el cabo Cope, en la zona de Murcia, pues tenemos un fondeadero doble, un fondadero que dependiendo de por dónde sople el viento, una embarcación fondeará aquí. Si el viento sopla de levante o fondeará fondear aquí, si el viento sopla de poniente. También deben estar protegidos de las corrientes principales. En este caso, lo mismo, las corrientes principales no afectan en exceso a esa zona de fondeo. También deben de tener un fondo adecuado para poder lanzar un ancla y poder recuperarla de una manera rápida. Se si intentan buscar fondeaderos con un fondo de arena, con un fondo de cascajo. Se si intenta evitar la roca, aunque tampoco es una condición sine qua non. El tipo de fondo es interesante y la profundidad de ese fondo también. Tienen que tener un fondo, no, no, no deben de ser espacios muy profundos, pero que a su vez sean seguros para el tipo de embarcación que los pretenda utilizar. A veces es recomendable que estos espacios tengan una buena comunicación con el interior para habituar a abastecerse de otros productos. Una embarcación cuando fondea generalmente lo que hace es eh, esperar uno o dos días. A que pase un temporal o que cambien las dinámicas eh, de viento y oleaje para poder tomar una dirección, para poder retomar un poco la navegación que estaba realizando. En ese, en ese periodo en el que está fondeada, pues, la tripulación generalmente suele abastecerse en tierra de, otro, de una serie de productos, de materias primas, de alimentación y también, sobre todo, de agua. Que haya un punto de agua en un entorno de fondeo también es un, un aspecto muy importante. De hecho, si sí, se utilizan fuentes de investigación como son los derroteros, los libros de derrota, veremos que, por ejemplo, el tofiño, eh, muchos de ellos, ah, en este tipo de libros, no sé si están familiarizados con esos libros, en, el, en los márgenes de los libros se pone a modo de índice qué es lo que uno va encontrando conforme va navegando por un, por un espacio. Y siempre destacan las zonas, de, las zonas de aguada, los puntos de aguada para una embarcación que no puede nutrirse de agua dulce en el mar como ustedes comprenderán, es muy importante. Los fondaderos de los espacios portuarios son de gran interés, como decía, en, el contexto de, en su contexto sumergido, porque ofrecen una gran variedad de materiales. Problemáticas a veces, la visibilidad, sobre todo en los espacios portuarios. Aspectos interesante. ¿Y por qué hay que afrontar el estudio de estos espacios desde el paisaje y desde la diacronía? Por ejemplo, desde la diacronía, porque aquí tenemos un objeto, a ver, no sé por qué no va a Ahora, un objeto arqueológico, en este caso una cazuela romana, y al lado que tenemos, pues tenemos una lata de Coca-Cola y aquí un plomo de pesca además con el sedal, que posiblemente el pescador estaba intentando darnos a, a los buceadores cuando estábamos haciendo esa foto. Eso es un espacio portuario un espacio de fondeo cerca de la costa, un espacio que es medio basurero y al mismo tiempo un registro constante de todas las actividades, tanto náuticas como marítimas, que se realizan en el entorno. Además, con la ventaja de que podemos encontrar eh, a través de los materiales una diacronía que nos va a permitir estudiar toda la historia del lugar desde el punto de vista náutico. En ese mismo espacio donde habíamos hecho las fotos, es el caso de una zona de fondeo cerca del puerto de Cartagena, teníamos esos materiales, tenemos un proyectil de, de, siglo, pues, de época moderna, una botija de las primeras que se hacen en el siglo XVI. Aquí tenemos a taifores islámicos, tenemos más cerámica perdón, de época eh, tardorromana, eh, otro tutum revolutum, incluso aquí tenemos una vajilla del siglo XIX, una pipa de caolín típica del siglo XVIII, resto incluso de arquitectura naval, aquí de un timón abandonado, en medio del puerto. Y esta es la riqueza de estos espacios. Problemas que podemos encontrar: pues los dragados. Los dragados eh, alteran y destruyen. Ese registro que ya pudiera haber sido estratificado o no, que nos va a permitir analizar eh, el espacio portuario desde su punto, desde su utilidad náutica y desde el paisaje. Las actividades de dragado son tremendamente destructivas. Eh, fíjense aquí abajo lo que se ve, una ánfora. Eh, y en la gran mayoría de los países en los que trabajamos están sometidas a una supervisión arqueológica. No obstante, acaban siendo. Una destrucción total del fondo marino. Incluso hay actividades de dragado conocidas desde antiguo, como en este caso en el puerto de, 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 de Nápoles, si no me recuerdo mal, si esto es el puerto de Nápoles, donde se ha podido documentar, gracias a una meticulosa excavación arqueológica, las huellas del dragado que ya se hizo en época antigua para poder seguir reutilizando un espacio portuario que se estaba colmatando. La colmatación es otra de las problemáticas a la hora de acceder a estos registros arqueológicos. Eh, muchas de las ciudades portuarias han crecido avanzando sobre el mar, avanzando en la línea de costa, rellenando espacios que se han ido colmatando y han acabado construyendo sobre esos propios espacios, quedando muchos de estos sedimentos portuarios actualmente en seco y bajo estructuras y bajo viviendas de principios del siglo XX de, o, de, o incluso actuales. Por eso también es importante defender eh, allá donde sea necesario que cuando se hace una construcción urbana en un espacio en el que antiguamente era mar, se haga una supervisión arqueológica. A veces no siempre se hace y a veces sucede que se destruyen restos de un pecio, restos de contextos de fondeadero, sin haber habido una supervisión arqueológica, porque pues como era mar, pues qué va a haber ahí, nada. Y el mar es un basurero, en el mar siempre hay cosas. Otra coyuntura, otra coyuntura que puede alterar. La conservación de estos espacios es el cambio en las dinámicas de oleaje y corrientes, como por ejemplo ha pasado en algunos casos arqueológicos de gran relevancia, como pueden ser eh, los barcos de época Fenicia de Mazarrón, recientemente las investigaciones que estamos haciendo nosotros en la bahía de Algeciras, donde el cambio de la dinámica de oleaje y de corrientes está desenterrando espacios de fondeo, incluso espacios de varada o de naufragio de embarcaciones. A nivel de paisaje es muy importante, por ejemplo, en esta imagen la quería poner para ilustrar la necesidad de que cuando yo estudio un espacio portuario principal como pudiera ser, este es el sureste de la península ibérica, la zona de Cartagena, si yo estudio un espacio principal como pudiera ser este puerto de Cartagena, debo de tener en consideración el resto del paisaje náutico que está complementando ese puerto. Debo tener en consideración Cuál es ese puerto principal, dónde están esos puertos secundarios, dónde están las, las zonas de fondeo conocidas arqueológicamente y que pueden no estar conocidas arqueológicamente, pero que desde el de punto de vista náutico lo son, dónde también hay zonas de accidente, dónde hay zonas de arrecife, e ir construyendo así ese paisaje náutico. Estudiando, por ejemplo, zonas de fondeo y cómo a lo largo de un periodo cronológico amplio se van utilizando. Uy, me estoy quedando sin batería. Un segundo. Ahora, zonas de fondeo y estudiando su evolución diacrónicamente, podemos llegar a interpretar, voy a pasar esto muy rápido porque no quiero extenderme y se me está echando el tiempo un poco encima, podemos llegar a analizar en toda una zona costera cont contrastando estos datos de los fondeaderos con las dinámicas de navegación del entorno, con los naufragios conocidos y comparándolos con la dinámica general del Mediterráneo. Y haciendo diferentes análisis de accesibilidad que vamos a explicar un poco más adelante podemos llegar a proponer cómo funcionaba y cómo se vertebraba ese paisaje marítimo y esas rutas de navegación, de distribución y de redistribución en torno a un puerto principal en un momento cronológico concreto, en otro momento cronológico cómo cambian esas dinámicas y ya no hay una redistribución sino que hay una concentración, y en otro momento cronológico se produce una funcionalidad mixta entre la distribución y la concentración. Son propuestas interpretativas que se hacen en base. A ese estudio diacrónico y general de los contextos de Fundadero y de los espacios portuarios de una zona en concreto, en este caso, eh, la zona de la Cartaginense, la zona de, de, del sureste de la península ibérica. Tal vez también uno de los puntos geoestratégicos más importantes para la comunicación entre el norte de África, el sur de la península y el norte de, del Mediter el noroeste del Mediterráneo, ya que desde aquí se sube hacia las Baleares y de ahí se coge el círculo espérico para llegar a Francia. Bien. Dentro de los espacios portuarios y de los espacios de fondeo, nunca, y sobre todo ahora aquellos que quieran empezar a trabajar sobre ello, no deben de olvidarse de la geoarqueología como una disciplina necesaria, sino para desarrollarla en sus proyectos de investigación, al menos para contemplarla como complemento a futuro dentro de esos proyectos de investigación. La geoarqueología, como decía anteriormente, nos va a permitir, a través del análisis de los sedimentos y de los espacios portuarios, nos va a permitir, a través del estudio de los biomarcadores y diferentes problemáticas, de tipo geológico, pero de interpretación arqueológica, conocer cómo ha sido la evolución de esos espacios. Cuánto calado, por ejemplo, tenía yo en un momento cronológico, esto es interesante para saber qué tipo de embarcación puede llegar o no a un espacio portuario, porque si tengo una embarcación que cala tres metros y el espacio portuario tiene dos metros, hay alguna información ahí que no está bien. O el barco no era tan grande o el espacio portuario era más profundo. Utilizando la geoarqueología yo puedo tener más detalles en toda esta información y construir un discurso histórico diacrónico mucho más completo que me permita insertar ese espacio portuario, esas estructuras portuarias, en un contexto paisajístico dinámico y cambiante, como siempre son los espacios costeros o los espacios litorales. La geoarqueología nos acaba produciendo estos, estos gráficos, estos gráficos de sedimentología, estos gráficos de identificación de fauna marina y al final, por interpretación, uno acaba acordando eh, cuáles son las, los espacios en los cuales tenía un, un medio natural más de tipo lagunar, por lo tanto, de aguas más, más protegidas, o un medio natural de tipo más marino, de aguas más dinámicas, y por lo tanto también qué actividades náuticas, desde el punto de vista portuario, podían realizarse en uno u en otro. Yo puedo, por ejemplo, llegar a la conclusión de que tengo una zona con un medio marino muy dinámico y, por lo tanto, para su utilización como espacio portuario debió de existir en algún momento una infraestructura que permitiera frenar el oleaje y no y condicionar la y condicionar ese espacio tan dinámico para que dejara de serlo. Finalmente, la geoarqueología nos permite establecer estos mapas, estos planos, donde yo puedo ver cómo ha ido evolucionando una línea de costa, cómo ha ido subiendo progresivamente el nivel del mar o cómo se ha cambiado o cómo se ha ido colmatando progresivamente un espacio estuarino como era el del río Meandro en, en Turquía. ¿Qué fuentes de estudio tengo a mi disposición para realizar un estudio de, lo, de un espacio portuario? Pues lo ideal es que tenga, lo ideal no, lo adecuado es realizar un acercamiento desde el punto de vista eh, multiproxy, que se llama, o desde múltiples eh, perspectivas de acercamiento, desde múltiples fuentes de estudio de fuentes históricas, fuentes epigráficas, fuentes documentales, fuentes iconográficas, la propia arqueología subacuática, fuentes arqueológicas terrestres, fuentes literarias y eh, la cartografía histórica. La arqueología, tanto urbana como subacuática, siempre nos va a ofrecer una información muy útil y, sobre todo, la que se conserva también en los museos. No hemos de olvidar que un gran trabajo que tenemos pendiente los arqueólogos es revisar la información que se encuentra en los museos para poder actualizar cronología, reinterpretar materiales y poder eh, revisar mejor ciertas interpretaciones que se, a veces se mantienen como mantras en la bibliografía y a veces son interpretaciones que pueden mejorarse, son erróneas o incluso eh, las podemos cambiar. Fuentes literarias que nos van a ayudar mucho a, de, a, a conocer cómo describen en la antigüedad, en época moderna o en época contemporánea un espacio portuario. En todos estos eh, recorridos de análisis siempre recomiendo un acercamiento diacrónico. Si yo estoy, estoy estudiando un puerto del siglo XV, intentaré ver cómo era ese puerto antes y después, a través de diferentes eh, fuentes de estudio, para poder conocer cómo ha ido evolucionando ese espacio. ¿vale? Por ejemplo, utilizar fuentes clásicas viene muy bien para conocer cómo pudieron ser originalmente unos espacios portuarios y cómo fueron evolucionando, pero es que fuentes contemporáneas también nos dan una información muy interesante. Diarios de viaje del siglo XIX, del siglo XVIII, nos dan informaciones muy interesantes. Estos típicos diarios de viajeros románticos del siglo XIX, casi todos ingleses y casi todos de buena familia, que van describiendo pues, sus viajes por el mundo y a veces ofrecen detalles, incluso pequeños croquis en los márgenes de algunos de sus libros, que nos dan una información muy interesante sobre estos espacios portuarios o sobre las embarcaciones que, sobre, que en ellos navegaban o cómo eran los vientos en esos lugares, o cómo eran las corrientes, o si se veía o no se veía un accidente costero que pensamos que puede ser un punto de referencia. Las fuentes epigráficas, como he dicho, también son muy interesantes, la iconografía y la epigrafía, sobre todo porque los espacios portuarios ya desde época antigua son zonas de, repre de representación social, económica y profesional de la ciudad, y ahí es donde solemos encontrar monumentos dedicados a los diferentes gremios o a los diferentes empresas o grupos que se dedican a una actividad económica u otra, para que el que llega al puerto sepa a dónde se tiene que dirigir. Las fuentes de archivo, como siempre en cualquier investigación histórica y la arqueología es una ciencia de interpretación histórica, son imprescindibles: archivo histórico, archivo administrativo. Un archivo muy interesante para aquellos que estudien arqueología de época moderna y contemporánea es el Archivo General de la Administración, que se encuentra en España, en Alcalá de Henares, y que contiene información sobre grandes obras y grandes proyectos eh, del siglo XIX y finales del siglo XVIII que condicionaron y modificaron muchos puertos de la península y de otras zonas de, de la antigua colonia, que se conservan ahí en esa documentación. La cartografía. Nos ofrece una gran información desde dos puntos de vista. Por un lado, tenemos planos históricos y por otro lado, tenemos cartas de navegación. Las cartas, como en este caso, nos ofrecen una información eh, interpretativa del paisaje para aquel que va a utilizar la carta. En este caso, volvemos a tener, y perdonad que insista, pero es que es uno de los puertos más bonitos del mundo, el puerto de Cartagena. Volvemos a tener el sureste de la península ibérica y volvemos a tener una representación y que pretende ser útil para el navegante que va navegando por esta zona. Aquí se dibujan toda una serie de ensenadas que para yo que conozco la zona puedo nombrar cómo puede ser cada una de ellas, pero puedo asegurar que ninguna de ellas tiene esta forma o al menos son así de grandes. El dibujante o el cartógrafo está exagerando, igual que lo exagera en la zona de Almería o en la zona de Alicante, incluso en la zona de del, del cabo de la nao lo pone muy pequeñito porque no le da la importancia que a lo mejor pudo tener. Y sin embargo, el cabo de, calo, de, de palos lo exagera en su tamaño. Como digo, el que hace el plano tiene una intención a la hora de comunicar y a la hora de darle una utilidad a ese plano. Nosotros, como historiadores y como arqueólogos, hemos de identificar esa intención para el navegante y, en este caso en concreto, en el que estamos estudiando puertos, para el uso desde el punto de vista náutico de esa costa. Y aquí lo que nos está describiendo son zonas de fondeo, zonas de recife, Cuidado cuando vayas a este fondeadero que tienes un arrecife. Cuidado cuando te vengas por aquí que tienes también unos bajos. Cuidado que si quieres entrar a este puerto también va a tener una zona de, de accidente. Mira que aquí tienes un río, a lo mejor aquí te puedes coger agua. Esa es la información que hemos de interpretar. Pero esos planos no los podemos reutilizar desde el punto de vista planimétrico, como si serán con planos de... Ya de mediados del siglo XVII en adelante, planos de proyectos de obra, sobre todo muchos de ellos de espacios portuarios, en este caso, eh, si no me equivoco, creo que es Alicante, no estoy seguro, sí, Alicante, el puerto de Alicante, donde podemos ver una información, por ejemplo, muy útil para un investigador como desde el punto de vista náutico y portuario, como son estos numeritos. Estos numeritos son las ondas, la profundidad que había en este momento en este puerto, que posiblemente no tengan nada que ver con la profundidad actual. Esta información es la que yo voy a necesitar para poder evaluar la utilidad náutica de este espacio. Además, en muchos de estos proyectos se nos ven reflejadas estructuras antiguas, murallas medievales, murallas de época moderna, que podemos digitalizarla y utilizarla en nuestro proceso de investigación. La iconografía, ya sea a través de fuentes iconográficas típicas, como también la propia fotografía histórica, nos va a ofrecer mucha información sobre cómo se han utilizado algunos espacios y cómo han ido evolucionando a lo largo de la historia. Y por último, la etnografía y antropología, las entrevistas con las comunidades locales que nos van a poder ayudar a definir, incluso a través de la toponimia no oficial, el uso de algunas zonas o la peligrosidad que pueden tener desde el punto de vista náutico otros espacios. Y ahora entramos en la parte del paisaje. Estábamos viendo los espacios portuarios y los puertos. Insertos dentro de un espacio mayor que era el paisaje. Pero, ¿cómo estudio ese paisaje? ¿Cómo afronto ese estudio del paisaje? Aquí viene a ayudarnos, aquí vemos una imagen general, random, aquí viene a ayudarnos una teoría de estudio eh, que se llama la de los paisajes culturales marítimos, enunciada por Christian Westerhall allá por finales de los años 80 y que bebe y que producto de unas necesidades de, de gestión. En realidad, la teoría de paisajes culturales subacuáticos, perdón, de paisajes culturales marítimos, viene a raíz de unas necesidades de gestión de cuando en, a finales de los 70 se está haciendo la carta arqueológica litoral, eh, o mejor dicho, litoral y subacuática, en el norte de Escocia. Eh, los arqueólogos del momento, los investigadores del momento, se dan cuenta de que tienen yacimientos subacuáticos. Que están en relación directa con conocimiento de en tierra. Tienen una serie de pecios o una serie de estructuras de pesca que están en relación con unas factorías de salazón o con unas factorías de, de embarcaciones y que eso en una carta arqueológica no lo pueden poner en común porque uno está bajo el agua y otro está en tierra. Entonces quieren intentar desarrollar una teoría que les permita esgrimir una argumentación de ese paisaje, de ese paisaje en el cual. Eh, se pone en énfasis la cultura marítima como la generadora y la que utiliza ese paisaje. Eh, el paisaje se divide en diferentes contextos, contextos materiales, contextos territoriales y contexto cognitivo, como en cualquier teoría de estudio del paisaje, no voy a entrar mucho en el detalle, pero ahí tengo un poco la imagen, y sobre todo el paisaje, como dice Martín Cabapel, el paisaje se compone al mirarlo, es decir, quien mira un paisaje es quien lo nombra y quien le da su utilidad. Y el paisaje marítimo lo nombran aquellos que lo usan, y aquellos que navegan, y aquellos que viven del mar, aquellos que viven en la costa. Una sociedad diferente a la sociedad del interior. Y por lo tanto debe de poder ser leído en relación a esa sociedad. No se puede leer el paisaje marítimo mirando la tierra, perdón, mirando el mar desde tierra, sino que debe de leerse mirando la tierra desde el mar. Y eso es lo que propone, en cierto modo, la teoría de Christian Westerhal, que pretende aunar elementos, materiales y inmateriales, elementos del paisaje natural, del paisaje antropizado, de los condicionantes náuticos, de las corrientes, de los vientos, de los oleajes, de las tradiciones, de las rutas comerciales, de los productos comerciales, de los sistemas de construcción naval, de los sistemas de comunicación, desde una perspectiva holística, un análisis y una definición temática de cómo un, toda una cultura va utilizando progresivamente ese a lo largo del tiempo ese paisaje. Es un estudio muy interesante, es un acercamiento muy interesante donde los espacios portuarios ganan una, una, una importancia capital. Digamos que es una teoría que permite poner una relación directa zonas de naufragio con zonas de fondeo, con zonas de, de actividad portuaria y cómo todo ese paisaje se va vertebrando en base a esas necesidades, en base a ser capaces de identificar eh, Cuáles son las zonas de, de, para, mm, por las que se puede navegar, las zonas donde, dependiendo del tipo de embarcación, se realiza una navegación u otra, dependiendo del propio objetivo de esa navegación, se realiza un tipo de, de navegación u otra. Analizar los condicionantes del paisaje es muy interesante, siguiendo esta perspectiva, porque nos permite adaptarlos a los tipos de navegación, o a los, y además debemos hacerlo a los tipos de embarcaciones. Un mismo condicionante, como por ejemplo el viento, no afectará de la misma manera a una navegación a remo o una navegación de tipo militar que una navegación a vela o una navegación de tipo comercial. Por lo tanto, no podemos generalizar muchas veces los vientos, los oleajes, las corrientes si no lo estamos contextualizando con un tipo de navegación que se desarrolla en un tipo de paisaje en concreto. También es importante tener en cuenta la escala del análisis y la diacronía dentro de, de ese análisis, como hemos dicho, a lo largo de toda la, la conferencia de hoy. La orografía, como cualquier estudio del paisaje, es muy importante y ser capaces de reconstruir esta orografía utilizando la cartografía histórica, como, como estaba comentando, pues eh, es un elemento importantísimo. Para todo ello nos podemos ayudar de los sistemas de información geográfica, que creo que más adelante tengo alguna diapositiva, y que nos van a permitir modelizar todos estos parámetros que... Eh, tenemos que analizar cómo son la excepcionalidad, la dirección de los vientos en diferentes momentos del año, modelizar las corrientes, modelizar el oleaje, como se decía, para poder identificar qué zonas de la costa en diferentes momentos cronológicos, en diferentes momentos del año, bajo diferentes situaciones de temporal, son más seguras o menos seguras y, por lo tanto, eran más o menos utilizadas como zonas de fondeo. Y nos puede ayudar a definir si yo tengo un yacimiento aquí. Saber que no es un fondeadero, sino que es un pecio, que puede ser un pecio, por ejemplo, si no tengo muy claro qué es lo que puede ser. El estudio de las corrientes, el estudio de las corrientes superficiales o las corrientes profundas y cómo esto nos ayuda también a comprender la perdurabilidad a lo largo del tiempo de un espacio de fondeo o cómo se va cromatando rápidamente. Y... En definitiva, lo que estaba describiendo era el proceso de análisis del paisaje cultural marítimo a través de las diferentes fuentes de estudio. Para hablar muy rápido de la utilización de los sistemas de información geográfica, en los próximos 10 minutos, hablar de que al fin y al cabo lo que estamos haciendo cuando utilizamos un sistema de información geográfica para estudiar el paisaje es utilizar, abstraer a, a la realidad. A través de, una, de un proceso, de un proceso de preguntas, un proceso de decisiones, de, de representación y de categorización de la información para realizar un análisis. Esto lo podéis ver muy claramente en un modelo real y en un modelo, aquellos que utilicéis sistemas de información geográfica, lo que hacemos es simplificar y categorizar esa realidad en base a una serie de, de, de datos, ya sean vectoriales o ya sean rastres. En este caso, por ejemplo, con este modelo de, de, de documentación de una excavación de unos sondeos arqueológicos subacuáticos, pues hemos podido interpretar cómo se dispersan y cómo se utiliza en época antigua, a nivel de fondeo, una zona concreta de un puerto. También la cartografía histórica debe y puede ser trabajada de una manera muy útil a través de sistemas de información geográfica. En este caso, por ejemplo, para reconstruir zonas del paisaje que actualmente se encuentran completamente destruidas. Esta es una ensenada. Que a principio a mediados del siglo XX, todavía era mar y que en apenas 50 años se colmató a causa de la minería en Murcia. Se colmató y se perdió todo este espacio marítimo. ¿Cómo era ese espacio marítimo en la antigüedad, o en época medieval, o en época moderna, o en una época incluso contemporánea? Pues lo podemos reconstruir virtualmente a través de un sistema de información geográfica que nos va a permitir georreferenciar esa cartografía, digitalizar la información que nos interese, la línea de costa, las estructuras que en ella aparecen, digitalizar la batimetría y posteriormente interpolarla y modelizar y por lo tanto alcanzar un modelo digital del terreno en el cual podamos saber que en esta zona pues, tenemos un calado para X momento cronológico de 7 metros de profundidad y por lo tanto aquí podían llegar embarcaciones y sin embargo aquí pues a lo mejor no. Son diferentes cuestiones que podemos plantear en la cartografía a la hora de analizar el paisaje náutico, el paisaje portuario, el paisaje de este espacio de fondeo, desde el punto de vista de la, de la teoría de la arqueología del paisaje. O categorizar, por ejemplo, todo este paisaje en base a tres criterios: zonas de, de, de bajo fondos o donde no podría llegar con un barco de X calado, zonas donde el fondeo de una embarcación sería seguro y zonas donde el fondeo de una embarcación, en base al oleaje y a la profundidad, no sería recomendable. Esto nos puede ayudar, nos puede ayudar a analizar y decidir, a la hora de estudiar un espacio portuario, pues dónde queremos hacer un sondeo para recuperar esa información estratificada históricamente o dónde queremos, a lo mejor, eh, dónde podemos, a lo mejor, encontrar restos de estructuras portuarias. También podemos recuperar información que se puede haber perdido, como es la propia morfología del fondo. En mucha cartografía histórica aparece qué tipo de fondo tengo yo esa información la puedo digitalizar igualmente y acabar interpolando para recuperar información que actualmente se encuentra perdida y reconstruir el paisaje náutico y subacuático, el paisaje que está definiendo cómo se usa un espacio portuario y recuperar esa información, por ejemplo, de este calado que actualmente no tiene nada que ver esta línea de costa y este calado o esta batimetría con la actual en, por ejemplo, el puerto de Cartagena. Aquí venía un ejemplo de también cómo el estudio del paisaje nos puede ayudar a recuperar información que a veces es una anécdota y que sin embargo es una información histórica interesante, como por ejemplo en este caso fue el hallazgo de un barco, una galera romana en el siglo XVII, XVIII, al principio del siglo XVIII en Cartagena, y este hombre que es el de Amartí de Alicante nos da en unas cartas información de esa galera que se encuentra, pero no sabemos nada más. No sabemos dónde se encuentra, no sabemos... ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque después de encontrarla la quemaron porque querían recuperar los clavos de bronce con los cuales estaba fijada la madera y mandarle los clavos de bronce fundidos al rey. Cosas de España que siempre nos ha gustado fundir metales. El caso es que se perdió esa, informa esa, esa información de la embarcación. Y, por ejemplo, para estudiar el espacio portuario en época antigua... No es de gran utilidad saber dónde apareció esa embarcación abandonada, porque nos estaría definiendo una zona donde se abandonaban embarcaciones, es decir, una zona de fonde. Pues bueno, empezamos a, a rastrear la cartografía histórica hasta que encontramos una cartografía del mismo año en el cual se producen esas obras de dragado que, que producen el, el encuentro de los restos de esa embarcación. Fuimos capaces de georreferenciar esta cartografía, ponerla en relación con el paisaje antiguo. Y poder definir que si aquí tenemos la línea de costa, en esta zona fue donde probablemente se encontró esa galera romana. Y por lo tanto, en esta zona, en ese momento cronológico, si lo segundo después de Cristo, tendríamos una zona de fondeo, una zona de abandono, una zona de varado de embarcaciones asociadas al puerto romano. Cuando en la actualidad, como ustedes ven, lo único que tenemos es una gran plaza llamada Plaza de Héroes de Cavite eh, y ya está, y mucho hormigón. Bien. Para ir concluyendo eh, y repasar algunos de los análisis que se pueden hacer del paisaje, aquí tienen una pequeño, un pequeño índice como se está grabando la conferencia, pues luego lo pueden revisar. Pero básicamente podemos hacer análisis del tiempo, de distancia y también de la perspectiva náutica, que ha sido algunos de los que ya he leído explicando. Los análisis de tiempo nos van a permitir a través de isocronas, pues calcular cuánto tardo yo en navegando de un punto a otro dependiendo del viento, dependiendo de las condiciones, dependiendo del tipo de embarcación, y por lo tanto establecer criterios de comunicación entre puerto principal, puerto secundario, si se puede hacer una navegación diurna, si en el mismo día un barco puede ir a un sitio y volver, o cuántos días necesita para llegar a otro. Comparar esa información también con el traslado o con el tiempo que tarda un barco, perdón, la misma cantidad de, de productos en moverse por el interior y así establecer. Eh, que es más rentable dependiendo del tipo de material. Eh, aquí, este sería un poco ese, ese ejemplo de análisis de, del coste de distancia. Otro tipo de análisis que se puede hacer es el análisis eh, midiendo el tiempo, no como un coste, sino como, un, como jornada de navegación a través de Isocronas, que eso también está definido por la bibliografía a través de Pascal Arnaud. Otro tipo de análisis también interesante es el de áreas de captación. Si yo entiendo que puedo navegar eh, cuatro horas para llegar a X sitio, pues tengo en cuatro, tres o cinco horas de navegación diferentes caladeros de pesca que pueden ser explotados desde un puerto principal y por lo tanto saber eh, las actividades pesqueras que se desarrollaban, por ejemplo, en este punto, cuál sería el puerto. Más cercano o a la factoría más cercana a la cual deberían llevar esa producción. Son diferentes análisis que, a través de los sistemas de información geográfica del estudio del paisaje, permiten establecer eh, numerosas hipótesis interpretativas que luego pueden ser contrastadas o no a través de la arqueología. Uno de los estudios que más hemos realizado eh, en las líneas que yo vengo llevando a cabo es el de comprobar la utilidad de los espacios portuarios teniendo en cuenta. El oleaje, teniendo en cuenta la batimetría y teniendo en cuenta la, el calado de las embarcaciones, y por último, teniendo en cuenta lo que la información arqueológica subacuática nos dice de las zonas de frecuentación. Y así poder establecer, mediante estos mapas de calor, qué zonas son más frecuentadas en qué momento cronológico y por qué tipo de embarcaciones dependiendo del calado. Y como un puerto siempre es un espacio vivo y un espacio móvil, y como esto va cambiando a lo largo del tiempo como pueden ver en esta imagen final, y cómo a lo largo de prácticamente siete siglos la dinámica de la actividad portuaria de un mismo espacio va cambiando en base y sobre todo condicionada por la transformación del paisaje. Y para terminar, uno de los análisis más habituales que se realizan son aquellos de visibilidad, que vienen muy bien para comprender cómo eh, se pueden utilizar los puntos de referencia del paisaje para orientarse en navegación, pero también como desde el paisaje uno puede controlar y obtener información sobre las embarcaciones que van navegando en un entorno. Eh, no voy a meterme en detalle con las problemáticas de visibilidad porque pueden ser bastante complejas. Y por último, y para ir muy rápido en los últimos próximos cinco segundos, cinco segundos, no, minutos, comentar eh, que todo este corpus metodológico que he definido. Que se basa en diferentes trabajos que venimos realizando, diferentes investigadores y a través del estudio de la bibliografía, es lo que estamos aplicando en el proyecto de investigación que ahora mismo llevamos en activo eh, desde la Universidad de Cádiz, en colaboración con otros investigadores, con Raúl González Callero, que muchos lo conocéis, como que ha sido también profesor vuestro del máster, Alicia Arévalo, en fin, Carlota Pérez Reverte, diferentes investigadores que estamos trabajando en el estudio de la Bahía de Algeciras desde tres perspectivas principales. La bahía de Algeciras, la tenemos aquí, para aquellos que no la conozcan, en el sur de la península ibérica, en el estrecho de Gibraltar, en un entorno náutico privilegiado, donde desde el punto de vista histórico el paisaje aquí también destaca. Tenemos Calpe, tenemos una de las columnas de Hércules y una bahía que ofrece un espacio de fondeo primordial para aquellas embarcaciones que quieran atravesar el estrecho y comunicar el Atlántico con el Mediterráneo y viceversa, pero también para aquellas que quieran subir o bajar de Europa a África y de África a Europa, es decir, un punto de refugio obligatorio, dependiendo de las condiciones de viento del entorno. Este punto de refugio obligatorio pues propició que ya desde época antigua tengamos cuatro núcleos poblacionales de primer interés, en época medieval también tengamos importantes núcleos poblacionales en Gibraltar y en la propia Algeciras. En la cartografía histórica se ve representada la zona de una manera muy exagerada para enfatizar precisamente esa importancia desde el punto de vista náutico y cómo incluso en época moderna se produce esta gran dicotomía entre Gibraltar, una vez que ya es ocupado por los ingleses, y toda la población que se refunda en la ciudad de Algeciras como contraposición a la ciudad de, de Gibraltar y todo el conflicto náutico y marítimo que se embarca en toda la bahía. Bien, es en todo este contexto donde nosotros realizamos nuestro proyecto de investigación para superar dos grandes eh, condicionantes. Uno, la destrucción del patrimonio a causa de toda la evolución del espacio portuario de la ciudad de Algeciras y recuperar toda la información histórica que ya existía de importantes yacimientos que poco a poco se han ido destruyendo, como digo, en base a este avance de la actividad portuaria. Destaca que de todos los yacimientos arqueológicos subacuáticos que se pueden conocer en la bahía de Algeciras, apenas hay cuatro. Eh, catalogados y de los cuales dos creo que son, que son áreas, de, áreas arqueológicas, sin embargo es cierto que toda la bahía está declarada como, está declarada por la Junta de Andalucía como zona de servidumbre arqueológica, lo cual le confiere una cierta figura de protección, pero no ha evitado que se hayan destruido indiscriminadamente numerosos yacimientos a lo largo de los últimos años. En nuestros objetivos o los objetivos principales que tenemos dentro de este proyecto son, por un lado, el estudio de las zonas de fondo y la actividad náutica. En la Vía de Algeciras, desde una perspectiva diacrónica, como ya he dicho, siempre desde una perspectiva diacrónica hay que estudiar los espacios portuarios. Y en el caso de la Vía de Algeciras, tenemos una, una diacronía muy interesante que nos va desde al menos época fenicia hasta, hasta la actualidad. Por otro lado, queremos profundizar, bueno, y así sería a modo de, de imagen resumen, qué es lo que aspiramos a conocer. Y cómo aspiramos a categorizar todo este espacio marítimo en diferentes mapas, en diferentes cartografías, en diferentes cartografías temáticas de este paisaje cultural marítimo, con sus zonas de fondeo, sus zonas de naufragio, sus zonas de, de refugio, las torres defensivas, los puntos de referencia, en definitiva, vertebrar toda esta información arqueológica y poder tener unos mapas temáticos que nos permitan avanzar en el conocimiento náutico de este espacio. El segundo objetivo es aquel de identificar y evaluar las amenazas urbanísticas, industriales o de cambio climático para la conservación del patrimonio, que ya he comentado que sobre todo están basadas en el avance, como se puede ver en esta imagen, del espacio portuario, que está comiéndose literalmente la bahía, sobre todo las actividades de dragado, y que están propiciando el cambio de la dinámica de, de corrientes y están desenterrando muchos yacimientos en zonas de playa que actualmente están desapareciendo, como puede ser esta zona del rinconcillo. Aquí se ven estas embarcaciones, son embarcaciones del siglo XVII, del siglo XVII, del siglo XVIII, del siglo, XIX, del siglo XIX, son embarcaciones con un interés significativo desde el punto de vista arqueológico, sobre todo algunas de ellas por el estado de conservación y por la tecnología naval que nos describen. Y por último, en todos los proyectos que realizamos nosotros siempre metemos con el mismo nivel de importancia, un objetivo vinculado a la difusión y a la puesta en valor del patrimonio arqueológico o del patrimonio cultural subacuático. En este caso lo estamos haciendo a través de, de tres líneas de trabajo. Una que es la generación de, de rutas arqueológicas subacuáticas, mediante la puesta en valor de diferentes sitios para que puedan ser visitados por buceadores. Otro, mediante la generación de experiencias virtuales, como se ha visto en la imagen anterior, se está desarrollando un videojuego. Sobre el cual hemos estado dando explicaciones esta mañana en el Congreso del Blue Med, y algunas experiencias también de, de buceo virtual o dry-dye, que se llaman mediante gafas de realidad virtual, en vídeos 360 grados y en vídeos de realidad aumentada, que también hemos estado explicando esta mañana en el Congreso del, del Blue, del Blue Med. Y por último, una solución pionera que creemos que puede ser muy interesante, incluso en este contexto de, de formación como es este seminario que es una boya, una boya que lleva una estación base bajo el agua, donde hay un cuatro o cinco cámaras que se sitúan en torno a un yacimiento arqueológico o que está siendo investigado en ese momento. También hay una serie de sensores de presión, de temperatura, de salinidad. Toda esa información se transmite en, en directo a través de un modem acústico que tiene la boya a una estación en tierra que a través de un procesamiento automático que se hace en la nube, que es en lo que estamos trabajando ahora, se pone a disposición de entidades que quieran colaborar o que quieran beneficiarse de esa información, pues colegios, centros de investigación, centros de interpretación, entidades educativas, que quieran ver en el momento, en vivo y en directo, cómo se está trabajando, cómo se está investigando en un pecio de los muchos que vamos a estar trabajando estos años, al menos hasta mediados de 2023, en la zona de la Bahía de, de Algeciras. Y creo que ya con esto remato el torrente y nada. Doy las gracias por la atención, espero no haber ido muy atropellado y que todos haya entendido lo mejor posible. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Felipe. Eh, qué interesante la, la ponencia de, de esta tarde, la verdad, sobre todo esta última parte que, que has dado. Un, unos pequeños apuntes de la importancia que tiene divulgar todo este, este patrimonio. Y, y esto es un gran anclaje a, a la ponencia de, de mañana de mi compañero Chimo. Y bueno, nada, darte la enhorabuena y, y pasamos a una ronda de, de preguntas, que son varias las que tenemos. Y si queréis seguir eh, poniendo vuestras preguntas en el chat, las leeremos a continuación. Eh, una de las primeras preguntas es, ¿cuáles son los topónimos más frecuentes en caso de espacios portuarios? Eh, la pregunta es buena, pero es, es un poco, eh, dependiendo de culturalmente, cronológicamente, ¿no? al final incluso geográficamente, pero tenemos topónimos habituales como son incluso los, los rompetimones, es habitual, en diferentes idiomas aparece porque suele ser alguna piedra o laja. Laja es un término habitual también en las entradas de los espacios portuarios. Eh, son términos en ese sentido, pero eh, son términos genéricos. Eh, es más interesante, como decía antes, eh, bueno, es interesante esto también, pero también es interesante la toponimia no oficial, la que uno descubre cuando habla con los pescadores o con los navegantes de la zona y le dicen que llaman a la, la piedra de de las puercas o la piedra, por no decir una palabra más sonante pues la piedra más sonante ¿vale? y esa información pues es tal vez también eh, muy útil a la hora de analizar ese paisaje marítimo ese paisaje cultural marítimo Vale, otra de las preguntas de, de mi compañero Chimo que ha estado presente durante toda, toda la ponencia es si conoce ejemplos de musualización de puertos artificiales o naturales y especialmente de, fonte, de fondeaderos. Eh, sí, casi todas las experiencias que se han hecho de musealización han sido en espacios de fondeadero. Eh, siempre puntuales, ¿no? eh, nunca de forma estable. Pero, por ejemplo, eh, creo que fue Cala Cativa, en, no sé si es Cala Cativa, no recuerdo ahora mismo exactamente, en Cataluña, hace eh, siete años o ocho años, o como ser el tiempo. Se hace una experiencia parecida y nosotros, por ejemplo, en el puerto de Cartagena lo hemos hecho, en Algeciras lo estamos haciendo, en un espacio portuario y luego a nivel de infraestructuras sumergidas, sí, eh, como comentaba el caso de Cesarea marítima, que creo que lo he dicho en la, en la, en la presentación, es tal vez el más paradigmático porque además se viene haciendo ya desde los años 80, desde las excavaciones de Raban, en los años 80 se, viene, se generó ya esa ruta subacuática, las estructuras sumergidas de valla, muchas de ellas son estructuras portuarias, las pilas que hay en valla también se visitan. Es decir, que básicamente lo que, de lo que más se visita, y eso es en parte eh, porque son elementos poco frágiles a la hora de ponerlo en valor, o si no son frágiles, al menos es más difícil que alguien se lleve un sillar de piedra a su casa que no se lleve un trozo de ánfora. ¿no? Entonces suelen poner en, eh, en valor estructuras portuarias antes que yacimientos en concreto, aunque eso ya poco a poco se va, se, va, se va superando esa visión. No obstante, eh, por ejemplo, en la, en la sesión de, de esta mañana que se hablaba del Bloomed, de, de la conferencia esta, eh, como se puede ver, casi ya en los últimos años se está tendiendo hacia una musealización virtual de lo frágil y una musealización in situ de, los, de, lo, de lo resistente. Vale, continuamos con Freya, que mmm, ya lo dijimos ayer, pero ha sido una, una de las personas que ha estado durante todo el seminario presente. Muchísimas gracias, Freya. Eh, te dice gracias, muchas cosas en qué pensar, muy interesante y didáctica para dar pasos firmes en el puerto. Eh, por otro lado, Diana nos pone, Diana Elizabeth Arano Recio, excelente Felipe, qué interesante la transmisión en vivo del trabajo arqueológico y de las condiciones del agua. ¿Dónde podemos leer más sobre este tema? Vale. Eh, saludar a Diana, también de vuelta. Eh, de momento nada, porque estamos desarrollando el proyecto conforme hablamos. Hoy hemos hecho una presentación de parte de la solución tecnológica. Saldrá publicado, imagino, que en los próximos dos meses, porque este Congreso se publica rápido, puede que sea ahí ese primer trabajo que pueda haber publicado. Pues ahí lo dejamos, Diana. Eh, tenemos otra pregunta de, que dice así. ¿Cuáles son los elementos que debemos tener en cuenta en caso de una zona utilizada para el vareamiento fondeadero o puerto? ¿Y en qué hay que fijarse para reconstruir estos espacios? ¿Cuáles son los elementos que debemos tener en cuenta? Uh -huh. ¿Para qué, perdona? Eh, debemos tener en cuenta en caso de una zona utilizada para el bareamiento, fondeadero o puerto. Es una pregunta vale, vale. que ha hecho Abner, eh, si se quiere explayar eh, sí, más. No, no, entiendo, entiendo, entiendo. Los elementos que se deben tener en cuenta son un poco, como comentaba en la presentación, hacer esa revisión diacrónica de las diferentes funcionalidades. Es decir, eh, vamos a tener objetos o a lo mejor eh, artefactos que nos van a poder definir un uso de un espacio portuario como fondeadero. pero en un fondeadero podremos encontrar anclas, como sería lo lógico, pero podremos no encontrar anclas o no encontrar una gran acumulación de anclas. Es más bien los condicionantes náuticos los que nos pueden definir un uso prolongado de un espacio, que no tanto los artefactos que en él encontremos, porque a veces la materialidad de esos artefactos puede ser muy poco, eh, puede, puede ser muy difusa, puede ser muy, muy poco material. A la redundancia, no me salía la palabra. Muy bien. Y por aquí tenemos otra pregunta. Tu presentación hace de nexo de unión entre las investigaciones tanto terrestres y subacuáticas. ¿Cómo se llegan a integrar estas dos disciplinas y cuál cuál es el procedimiento que, que se debe llevar a cabo? Sí, eh, siempre lo, lo hemos dicho y eso no lo repetían ni lo repiten como un mantra los grandes maestros, Javier Nieto y demás. Arqueología solo hay una y la diferencia es en el medio en el que se desarrolla, pero el principio de investigación y el sujeto de investigación es el mismo, a través de cultura material y la, so y la relación de las sociedades con el medio. Eh, la diferencia son las técnicas de acercamiento. En una yo podré necesitar una escafandra autónoma para bucear. Y en otra, pues unas botas. Y si tengo el dinero, pues serán Panamá Jack las botas. Y ya está. Es un poco la diferencia. Eh, sí, obviamente, hay una diferencia temática interesante. Eh, lo, el aspecto náutico. Y eso sí que hay que enfatizarlo. El aspecto náutico, el aspecto marítimo, es una perspectiva de estudio. No es tanto una diferencia técnica, sino más bien desde perspectiva de análisis. Y es intentar generar, darnos una vuelta nosotros mismos. Y cuando estamos mirando, como decía antes, la costa, no mirar desde tierra al mar, sino mirar a ver, no mirar la tierra de, no mirar ay ya me bueno, <laughs> mirar la tierra desde el mar, es decir, Exacto. girarnos y ponernos en la posición en la que lo haría un marinero, en la que lo haría un navegante, y comprender que un espacio a lo mejor que visto desde tierra puede parecer peligroso, visto desde mar puede parecer un refugio, y viceversa. Muy bien, y una última pregunta. ¿De qué manera, y ya con, contextualizando un poco todo lo que estamos viviendo en la actualidad, de qué manera puede influir el medio ambiente y el cambio climático en todas estas construcciones? Sí, puede influir bastante, sobre todo por el cambio de, la, de los condicionantes físico-químicos del agua, el cambio en la salinidad, en la turbidez, incluso en la temperatura, puede alterar la conservación de diversos elementos. De hecho, hay bastantes investigadores. Eh, especializados en materiales. Por ejemplo, aquí en la Universidad de Cádiz tenemos una investigadora que se dedica a eso, que se dedica a conservar estructuras de hormigón contemporáneas, pero es que ya está empezando a aplicar algunos de los productos mmm, que utilizan para conservar estructuras contemporáneas para poder conservar estructuras antiguas. Lo mismo sucede en Italia. La, la profesora Bárbara Davide, que lleva una línea de 12 años muy constante, en cómo utilizar diferentes productos para evitar que el cambio climático y sobre todo. Cambios, sobre todo en salinidad y temperatura del agua, puedan alterar las condiciones más o menos estables en las cuales se puede conservar una estructura sumergida. Eh, no solamente por, por lo que pueden ser los cambios físicos, sino los cambios biológicos aparejados a esos cambios físicos. La proliferación de litófagos, la proliferación de un cierto tipo de algas. Por ejemplo, nosotros en la zona en la que estamos trabajando, en Algeciras, actualmente está sometida a un impacto directo del cambio climático, como ha sido la proliferación de una alga, una alga que no es de aquí, es una alga exógena que se está acabando con la fauna y la flora endógena y que ha venido a causa pues, del trasiego de, grandes, de los grandes mercantes de China, es una alga china, la Rhoulopteris o y que está cubriendo como un manto completamente todo el fondo marino. Pero es que también se está adosando a los restos arqueológicos y está cubriendo estructuras en hierro, estructuras en madera, estructuras en piedra de algunas construcciones, enmascarándolo, pero también con esas raíces que tienen esas alguitas, progresivamente produciendo micro roturas en su superficie y. Eh, pues, contribuyendo a la destrucción del crecimiento. El cambio climático, eh, sobre todo para el patrimonio el que se encuentra y el, y el más accesible, que es el que trabajamos, trabajamos en espacios portuarios, el que se encuentra a menos de 30 metros de profundidad, es un, es un gran factor de riesgo, el cambio climático, para la conservación de ese patrimonio. Aquí el que se encuentra a grandes profundidades, eh, los riesgos van a ser los de siempre. Arrastreros, algún accidente, algún caza tesoros, algún emisario subacuático pero tal vez no tanto desde mi punto de vista, y eso que no soy experto, lo advierto, desde mi punto de vista eso no le va a afectar tanto el cambio climático. Pues así lo dejamos como un llamamiento también a, al cuidado de esto de, de los mares. Eh, Oderay también te felicita, muchas gracias Felipe, con una excelente ponencia, reciba un cordial saludo. Y Freya... Eh, comenta también, esto que mencionas sobre el cambio climático, supongo, supongo podría ayudar para ver las transacciones transoceánicas desde el siglo XVI. Efectivamente, eh, incluso en algunos puertos antiguos se ha visto como eh, de repente aparece una especie, en el registro sedimentológico, de repente aparece una especie de, de foraminífero, son pequeños bichitos que no son habituales de ese entorno, y es que han sido traídos en es una especie invasora y te permite hablar de, pues eso, de cómo de repente llegan culturas de otro lugar del, del mundo o en una embarcación que viene a otro lugar del mundo a una zona, a una zona en concreto. Sí. Pues no me queda nada más que volver a darte la enhorabuena, Felipe, ha sido una, una excelente ponencia y nada, agradecerte, Esperemos, esperamos poder saber más de todos estos procesos. Y, y gracias por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros por la amabilidad, por la presentación y por, por todas las palabras de cariño. Muchas gracias. Muchas gracias. Y, y nada, solo dedicar estos últimos minutos a agradecer de nuevo a los compañeros, a todos los asistentes al seminario y así damos por finalizada este penúltimo día del seminario virtual internacional. Y recordaros que mañana estaremos a la misma hora, a las 11 de la mañana en Panamá y a las 6 en, en España, para una última ponencia y unas conclusiones finales de Abner. Y nada, sin más, muchísimas gracias y nos vemos mañana. Hasta mañana. Nos vemos. Chao.